también me gustaría por aquí dar la bienvenida a otro aficionado de otro equipo, tal vez que últimamente está bastante feliz, yo creo, con la dinámica de su equipo, aunque el partido de hoy podía haber sido incluso algo mejor o no dar tantos sustos. Tenemos por aquí abajo a mi derecha a Joan Portillo, ¿qué tal? Buenas a todos. Declarado fan del Atlético de Madrid, ¿cómo has... Me has dicho que no has podido ver del todo el partido, qué tal, pero ¿qué crees que ha sido la dinámica del partido? ¿Cómo has visto, cómo ves al Atlético de Madrid? No tanto en este partido, sino de cara a la liga. ¿Cómo lo ves con caras A ver, aspiraciones al título? yo. Sí, a ver, yo creo que este Atlético está haciendo las cosas muy bien porque se está fijando sobre todo en el partido, que es muy importante y yo creo que se está pareciendo muchísimo al Atlético que ganó la Liga en 2013-2014, porque estos partidos hay que ganarlos y es lo que han dicho los comentaristas al final del partido. Al final, estos partidos son los que te dan una Liga. Hay que ganaros. Yo creo que el Atlético ha aguantado cuando estaba en 1-0, ha ido a aguantar el resultado, porque bueno, yo creo que estaba cómodo el equipo, tanto defensivamente como en ataque. Y bueno, después nos han marcado, bueno, luego ha marcado el Alavés, ha empatado el partido 1-1, y yo creo que el equipo ha reaccionado muy, muy bien. Y bueno, estas horas son muy importantes para acabar consiguiendo el título al final. Pero el segundo gol del Atlético de Madrid en el minuto 90 ha sido de Luis Suárez. ¿Qué opináis, tal vez, de la marcha o que ahora mismo un candidato a la liga le esté dando goles un jugador que teníamos en las filas el año pasado en el Fútbol Club Barcelona? Jerry, por ejemplo, primero. Mira bien, Luis Suárez ha sido el tercer goleador histórico del club. Ahí están los datos. Mucha gente habla de datos, mucha gente habla de fútbol, pero ahí están los datos. Que un jugador marque mínimo 20, 25 goles la temporada, eso te da mucha vida. Ahora mismo, así haciendo relación al Barça, el Barça está echando de menos mucho estos goles. El delantero que tiene el Barça no tiene los goles que tenía Suárez. Y lo peor de todo, el Barça lo ha vendido al rival directo, que es el Atlético de Madrid. Y ahora él está haciendo goles, es lo que le faltaba al Atlético. Mira, y mira quién va a liderar en liga. Efectivamente, Dani, tu opinión bastante parecida, ¿no? Es que estoy completamente de acuerdo con Jerry, porque es que es eso, lo que comentaba un poco Messi en el documental más reciente que ha salido, que la verdad es que a quién se le ocurre prácticamente regalar a Luis Suárez, que por mucho que tenga, que se vaya racha un poco, es un delantero con muchísimo gol, que puede aportar muchísimo a cada equipo. Y entonces el hecho de regalarlo a un rival directo dentro de tu liga me parece auténticamente pues muy mala decisión por parte del Fútbol Club Barcelona en este ¿Creéis caso. que, bueno, no, antes de preguntaros, por ejemplo, Víctor, tu opinión al respecto, tal vez más neutra? Sí, mira, yo lo acabo de buscar, que tengo aquí el ordenador al lado, como, bueno, Con para tener aquí datos. alguna pistilla también. Y por ejemplo, esta temporada en la Liga Santander, Luis Suárez, en 11 partidos jugados, ha metido 8 goles. Lo Esto está sí es que no diciendo. lo podía haber, o sea, esto lo podía haber hecho en el Barça tranquilamente. Incluso Que también más. tengo que decir, se le pone mucha presión a Brathwaite y realmente él ha venido para ser suplente, era un rol secundario que ahora mismo está jugando porque se le necesita y sinceramente está aportando algo diferente al Barça. En el sentido de que tienen un delantero que ofrece profundidad, que ofrece, bueno, realmente ofrece muchas cosas parecidas a Luis Suárez. El problema es que no tiene el mismo gol que él. Pero la garra, la La entrega gran diferencia. y los huevos, vamos a decirlo así, los mete igual. En mi punto de opinión. Y después, por ejemplo, lo que también yo os quería preguntar, tal vez un poquito más de reflexión, es el hecho de ver a... Tal vez ha sido por una cuestión, o podéis entender que ha sido por una cuestión de tal vez dinero, por una cuestión económica que se ha vendido, o realmente consideráis que la directiva del Barça o Koeman valoraba que Suárez no estaba para el Barça. En el mismo orden, si queréis hablar como antes. Dale, Jerry, si Empezar. quieres. Bueno, vale. Yo creo que ha sido un
parte de ambas. O sea, Koeman le ha hecho un favor al Barça, yo creo que diciéndole que como es una persona mayor, tiene edad y ha incluido como un ciclo el Barça después del 2-8, después como pasó la temporada pasada. Es como que buscaron la excusa perfecta para echarlo. Encima, Koeman siempre comparaba con jóvenes y prefería al joven. Claro, también te digo, o sea, el Barça se ahorra la ficha de Luis Suárez y tal como está el Barça económicamente, es una forma positiva Sí. mirarlo así. Dani, por Hombre, ejemplo. yo creo que completamente es eso, que si la situación económica del Barça hubiese sido distinta a día de hoy, Suárez, yo creo que probablemente estaría aún en el Barça, sinceramente. O sea, se han visto completamente obligados a venderlo o regalarlo a otro equipo por la masa salarial que bueno, claro, es una de las fichas más altas que tenía la plantilla y pues eso, ya con la de Messi ya tienen suficiente y ya van apurados, imagínate. Víctor, ¿tu opinión al respecto? Es que sinceramente es la misma, es para no ser repetitivo, pero bueno, deportivamente han perdido, pero económicamente, bueno, a ver, a pesar de que siguen estando mal económicamente, han mejorado algo. Entonces, sinceramente el único problema es que lo vendieron por nada, o sea, realmente por nada. O sea, bueno, están las variables y todo lo que tú quieras, pero lo vendieron por nada. Ese es el Yo único quería hacer problema una que yo veo. pregunta a todos. Adelante, En Shuri. plan, imaginaos si ahora Luis Suárez estaría en el Barça. ¿Cómo estaría el Barça y cómo estaría el Atlético? Yo creo, mira, el Atlético, ya te digo yo, con mucho menos gol del que tiene ahora, porque yo creo que Suárez es un jugador que encaja perfecto en el esquema del Cholo. Y que bueno, ahora va a tener que jugar casi todos los partidos porque el Atlético, como no ficha un delantero, Suárez se va a encontrar, yo creo que puede arrastrar problemas, puede tener problemas físicos durante esta temporada porque va a tener que jugar muchos partidos. Y yo quería Y también. ahí es cuando, bueno, se va a demostrar que Suárez ya tiene una edad Yo también quería y hacer una pequeña hay que tener cuidado. reflexión respecto a esto que decía Portillo, relacionarlo también incluso con el español y todo. Y primero con la pregunta de Jerry. Y yo, por ejemplo, a nivel personal, creo que es un jugador que la liga te puede dar mucho, pero los propios comentaristas indicaban hoy en el partido que Suárez, en los partidos en los que tiene que correr el espacio, picar e intentarse jugar muchos balones y al final depender mucho de su cuerpo, de su velocidad física, finalmente habrá partidos que acabe desfondado. Hoy ha dado la victoria o ha dado el triunfo al Atlético de Madrid, pero yo creo que no es un jugador que ahora mismo te pueda marcar la diferencia en un partido de Champions, en lo que el nivel es muchísimo más parejo.